¿qué es lo que podrían tener en común los grafitis, los tatuajes y chicos comprendidos entre las edades de 12 hasta los 25 años, más o menos? Estamos hablando de las gangas, también conocidas como las pandillas, que durante los últimos años se han convertido en una auténtica epidemia para la ciudad de Miami. Nada parece detener a estos chicos, que actúan impunemente y hacen caso omiso ante las varias advertencias de la policía. El oficial Blanco y su equipo hace tiempo que luchan contra ellas. C'est la Y-Mec, on est alt-check, restez, respirez. C'est la Y-Mec, on est alt-check, restez, respirez. Grupo de personas que actúan juntos y comparten los mismos ideales delictivos. Las gangas son un auténtico dolor de cabeza para muchos ciudadanos de Miami, que conviven a diario con robos, peleas e incluso tiroteos. En la sección de investigación del Departamento de Policía en Downtown se encargan de controlarlas. El nombre mío es el Sargento Blanco. Yo llevo en la policía de la ciudad de Miami desde el 1995. Yo trabajo con otros 6 detectives y nos dedicamos a identificar y eliminar el crimen a lo que se dedica la pandilla. Ellos marcan su territorio con las iniciales o los nombres o los números de las gangas de ellos. Los marcan en las paredes, los marcan en la calle, en los mismos postes de teléfono. Hace 2 semanas falleció uno de los miembros de esta ganga. Ahora ellos han cogido un edificio que ha sido abandonado y han marcado los nombres del nombre del muchacho este con el nombre del resto de la pandilla. You know, instead of putting rest in peace, rest in power. And Joe, short for his, was his nickname, pretty much. Ellos escriben mensajes unos a los otros en estas paredes. Viene una ganga y ve el nombre de otra pandilla, tacha el nombre que tenían y le ponen el nombre de ellos, indicando que quieren bronca. De pronto recibimos una alerta sobre el hallazgo de un nuevo graffiti. 18th Street estaba marcado primero, llegaron los sureños, Sur 13. 13 del sur, le ponen tachan el 18 y dicen, no, este territorio es mío. Los oficiales míos le tomarán foto. Al final de la noche vamos a la oficina y buscamos en el database de nosotros quién es sureño, quién es 18. Entonces la semana que viene empezamos a salir a hablar con esta persona, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucedió esto? Las pandillas las encontramos en la ciudad entera. Lo mismo se encuentran en Liberty City, que en Overtown, que en la pequeña Habana. Brickell, en Coconut Grove. En todos los barrios vas a encontrar las pandillas. Los hemos encontrado tan joven, hasta de 12 años, que ya están marcados con los tatuajes del vecindario donde ellos han criado. Cae la noche y nos encontramos con 2 grupos de chicos. La mayoría llevan tatuajes y alguno incluso ya ha pasado por la cárcel. 3 años y medio. Estaba en un vehículo y había una pistola y en vez de dárselo al que estaba manejando, me lo dieron a mí porque yo tenía récord. Ahora mismo tenía una bocita y ya. El otro muchacho que paramos es conocido de nosotros por años. Me dijo que tiene una cita con un juez y le van a ofrecer probatoria. Todo el mundo se merece por lo menos una oportunidad en la vida. Yo no estoy aquí para arruinarle la vida a nadie, lo que quiero hacer es ayudarlo y educarlo. Espero que con esta oportunidad tome su probatoria y arregle su vida si es posible. Si no, la próxima vez que me lo encuentre me lo llevo por lo que tenga que llevármelo.